Bienvenido al clima en corto. Estos son los avisos para México este viernes 2 de junio. Este día, al menos cuatro sistemas meteorológicos impactarán diferentes zonas del país, siendo la depresión tropical. Dos, el más destacado, que generará rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Esta situación es de suma importancia y podrían darse más consecuencias a lo largo del día. Continúa mirando el video para descubrir la evolución de estos sistemas y cómo te podrían afectar. Hoy, una línea seca sobre Coahuila interactuará con un canal de baja presión y otros sistemas meteorológicos, provocando lluvias fuertes y rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se esperan chubascos en estados del noreste, norte, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Un segundo canal de baja presión afectará el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en dichas regiones. La depresión tropical. 2 podría generar rachas de viento de 50 a 70 km por hora y oleaje elevado en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las temperaturas más extremas se registrarán en 13 entidades del país, superando los 40 centígrados. Mientras tanto, las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango experimentarán temperaturas mínimas de 0 a 5 centígrados. Se esperan vientos con rachas de 70 a 80 km por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 50 a 70 km por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Además, habrá viento con rachas de 40 a 60 km por hora en Sonora y Jalisco. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, por la mañana, ambiente fresco a templado con nubosidad dispersa y bruma. Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo principalmente en el Estado de México. Viento de componente norte de 15 a 30 km por hora con rachas de 45 km por hora. Para la península de Baja California, ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas de Baja California. Cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California, así como lluvias aisladas en dicho estado. Por la tarde, ambiente de cálido a caluroso y sin lluvias en Baja California Sur. Viento del noroeste de 15 a 30 km por hora en la región y con rachas de hasta 40 km por hora sobre el occidente de la península. En el Pacífico Norte, cielo despejado durante la mayor parte del día en Sonora y parcialmente nublado en Sinaloa, sin lluvia en la región. Por la mañana ambiente fresco y por la tarde caluroso a muy caluroso. Viento del suroeste de 15 a 30 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo despejado por la mañana y nublado en el transcurso de la tarde, con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento de componente oeste de 15 a 30 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora en Jalisco.
En el Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla en zonas serranas y probabilidad para lluvias ligeras por la mañana en Veracruz y Tamaulipas. Durante la tarde, lluvias fuertes en Tamaulipas, chubascos en Veracruz y lluvias aisladas en Tabasco, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas serranas, además de caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 km por hora con rachas de 70 a 80 km por hora en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo medio nublado con bancos de niebla matutinos en sierras de la región. Por la tarde, cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Guerrero. Ambiente fresco a templado durante la mañana y muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable 10 a 20 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora en Oaxaca y Chiapas. En la península de Yucatán, cielo con nubes dispersas por la mañana y nublado por la tarde con lluvias e intervalos de chubascos en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Campeche y Yucatán. Las lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas. Ambiente templado durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento de componente norte de 15 a 30 km por hora, con rachas de 50 a 70 km por hora y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con bancos de niebla en zonas serranas de Coahuila y Nuevo León. Por la tarde, lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León, chubascos en San Luis Potosí, lluvias aisladas en Zacatecas y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y frío en sierras de Chihuahua y Durango, además de ambiente cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora, con rachas de 70 a 80 km por hora en Coahuila y Nuevo León, y de 50 a 70 km por hora Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. En el centro del país, cielo parcialmente nublado por la mañana, con bancos de niebla en sierras de Puebla e Hidalgo. Por la tarde, nublado con chubascos en Puebla y Morelos, además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de componente norte de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora en la región. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato, suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao.